Qué alegría volver a reencontrarnos en estos 40 días de ayuno, oración y renovación personal y espiritual. Pienso que cada devocional es una oportunidad para que Jesús entre en nuestros corazones y nos limpie y nos cambie. Creo que cada vez que tomamos la Biblia, no tenemos la intención o no buscamos simplemente leer la palabra, sino que la palabra de Dios nos lea a cada uno de nosotros y nos examine. Hoy estamos en nuestro día 14 y lleva como título Consagremos nuestro liderazgo. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esta palabra contiene dos principios. El primero de ellos es que Dios nos eligió, nos apartó, Dios nos amó. Pero la segunda cosa que nos está diciendo es que tu vida y mi vida tienen un propósito, y el propósito es que podamos llevar fruto. Ahora bien, ¿qué será el fruto? El fruto es poder llevar la presencia de Jesús a donde nosotros estemos o a donde nosotros vayamos, convertirnos en esos líderes llenos de la presencia de Dios. Pero seguramente alguien estará observando o escuchándome y dirá, pero lo que pasa es que yo no soy líder. Líder es mi pastor o líder es cualquier otra persona, pero no yo. Todos de alguna manera ejercemos influencia sobre otras personas. Hay alguien que te está observando y para esa vida tu manera de vivir es un modelo. Te está observando y te convertís en un modelo. Entonces, de alguna manera lo que tenemos que decidir es lo siguiente. No es si vamos a ser líderes o no, porque ya lo somos, de hecho ya lo somos, sino qué tipo de líderes vamos a ser y cómo será nuestra influencia. Creo que tu familia necesita de tu liderazgo, tus amigos, tus compañeros de trabajo y principalmente tu iglesia y nuestra nación necesita de tu liderazgo. Pienso que no es casualidad que hayas nacido. El lugar donde naciste, la familia donde naciste, el momento histórico, nuestra nación argentina. Me gusta mucho la historia de Esther en el Antiguo Testamento, una huérfana criada por su tío judío Mardoqueo. Nos cuenta la Biblia, está en el Antiguo Testamento, que esta chica de un día para el otro se convirtió en reina, fue llevada al palacio, esos cuentos, ¿no?, que uno lee, fue llevada al palacio y se convirtió en reina sobre 127 provincias. Al poco tiempo se levantó toda una trama para destruir, para exterminar a los judíos, y su tío entonces la va a ver y le solicita ayuda. Y en un momento dado le dice unas palabras que para mí fueron muy significativas. Esto está en Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? Mardoqueo era un entendido de los tiempos de Dios y de alguna manera le está diciendo a Esther, naciste y estás donde estás porque Dios tiene un propósito con tu vida. Ha llegado el momento en que te conviertas en protagonista, ha llegado tu hora de levantarte. Queridos hermanos, este es nuestro tiempo, pienso yo, para que podamos convertirnos en los líderes que nuestra nación está necesitando. Y Dios nos está dando la oportunidad, a vos y a mí. Consagremos en este día nuestro liderazgo al Señor. Hagamos una oración juntos. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de haberte conocido y ahora de poder predicar tu palabra. No importa la dificultad que estemos atravesando, ahora podemos comprender que nos has traído hasta este lugar porque tenés un propósito con nuestras vidas y es la oportunidad de poder levantarnos para llevar tu presencia y hacer discípulos. Señor, te decimos con corazón sincero que aceptamos el compromiso y consagramos nuestro liderazgo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.